Noticias Pemex TV. El gobernador del estado, José Vilma Mora, dijo que no está de acuerdo con la bolsa de comida que se entrega a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción. Indicó que es una medida provisional. Los comités locales de abastecimiento y producción es algo provisional. Nosotros no queremos y yo no comparto. Vilma Mora, José Gregorio, no comparte que entremos nosotros entregando bolsa de alimentos casa por casa. Yo no lo comparto. Yo lo que estoy diciendo es, y ocupo una instrucción, es entregar eso mientras que nosotros aliviamos y que la gente tome conciencia. Señaló el mandatario regional que espera la aprobación de más de 200 millones de bolívares para la compra de alimentos y así abastecer a la entidad. También después tuve una reunión con el señor ministro Rodolfo Clemente Marcos Torres sobre el tema de la producción y sobre ello a cada gobernación le entregaron 200 millones de bolívares para hacer compras de comercialización. Eso quiere decir que la gobernación, todas las gobernaciones, bueno, en forma igual, tienen 200 millones para comprar productos. Vilma Mora señaló que en la entidad hacen falta 19 supermercados para lograr un total abastecimiento. ¿Qué falta en San Cristóbal? Nos faltan 19 supermercados, faltan 19. Los que están no se dan abasto para la distribución. Pongan que ahorita todos los supermercados están full de comida, va a estar lleno. Yo me reuní con la de gerente general de macro del Táchira. Me reuní con la gente del Garzón. Yo me reuní con todo ello. Dice, gobernador, así esto está lleno de alimentos, los anaqueles, es insuficiente por la gran demanda de gente que compre, gracias a Dios. ¿Qué estoy viendo yo? Que el sector privado se anime y haga más supermercados en San Cristóbal, por ejemplo. En las próximas horas se reunirá con los presidentes de Mercal y Pedeval para tratar diversos puntos sobre este tema. Mayerlin Villanueva, Pemex TV. Síguenos @TVPemex.